de agosto del año 1999, un año y un mes que sin lugar a dudas marcaron un antes y un después en la historia de los medios de comunicación de la localidad de Puerto Rico y del área de influencia de la cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín. Es así porque comenzaba a funcionar el canal cooperativo, Canal 3, que hoy, 6 de agosto, está cumpliendo 20 años de trayectoria. Si bien las transmisiones del noticiero comenzaron un día 4 de agosto, la inauguración oficial, el acto inaugural del edificio del canal, se realizó un día como hoy, un 6 de agosto, pero del año 1999. En el acto estuvieron presentes las autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, el presidente, la gerente de la cooperativa, también estuvieron presentes los distintos intendentes de los municipios que acompañaron también este acto inaugural. Por supuesto que contó con la bendición del padre, contó con la transmisión en vivo de diferentes medios radiales de la zona. Eso es lo que queremos compartir en este informe especial, en este programa especial, en este cumpleaños número 20 del canal. Transmite Puerto Rico TV Canal 3, con estudios centrales ubicados en Ruta Nacional 12 y arco de acceso a la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones, República Argentina. Buenos mediodías para todos. Después de recorrer un largo camino con muchos sobresaltos, pudimos llegar felizmente a esta inauguración de este canal que es nuestro, lo que queríamos para poder mostrarle a toda la comunidad, a todo el departamento Libertador General San Martín, con imágenes generadas localmente, todas las noticias, todas las informaciones que podríamos llegar a tener. Para comenzar este sencillo acto, les decimos que se encuentran presentes el señor presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, el ingeniero Ramón Palavecino, señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa, los diputados provinciales Carlos Cot, Teresa Desmidel y el diputado Ernesto Nobs, el jefe de la unidad regional, comisario mayor Julio César Galeano, el jefe de la subprefectura, prefecto Marcos Carrillo, el señor intendente municipal de Garuapé, Avelino González, el señor intendente municipal de Capioí, el contador Juan Borgman, el señor intendente de nuestra ciudad de Puerto Rico, don José Lorenzo Dieminger, señores jueces de la cuarta circunscripción judicial de nuestra ciudad y vecinos de Puerto Rico. Decía que para comenzar este sencillo acto invitamos al padre Jesús Briones a que bendiga las instalaciones de Canal 3. Dios, que nos envió a su Hijo como mensajero de la salvación y que continuamente derrama en nuestros corazones el Espíritu de la verdad, esté con todos ustedes. Dios, cuya sabiduría no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable, ilumina sin cesar la mente de los hombres para que descubran nuevos medios que les permitan comunicarse entre sí y transmitir todo tipo de noticias. Estos hallazgos de la técnica, debidamente empleados, son de gran ayuda para la humanidad, ya que contribuyen en gran medida a que pueda acudirse en socorro de las personas cuando se presenta alguna necesidad, y ayudan también a cultivar y distraer el espíritu y, llegada la ocasión, a propagar y consolidar el reino de Dios. Humildemente te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos iluminas y nos animas a descubrir los misterios de la naturaleza creada por ti y a esforzarnos en perfeccionar tu obra. Mira con bondad a tus servidores, Señor, que usarán estos instrumentos de la técnica,
fruto de un largo y cuidadoso esfuerzo. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extienden la alegría y hagan crecer entre todos la paz y que nos trajo del cielo Cristo el Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Después de la oración de bendición, según la circunstancia, el celebrante rocía con agua bendita a los presentes y el local, mientras se interpreta con el silencio esta bendición que está haciendo en estos momentos el sacerdote Jesús Briones. A continuación, invitamos al señor presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, el ingeniero Ramón Palavecino, al intendente municipal de Puerto Rico, don José Lorenzo Dieminger, y demás autoridades presentes, a hacer el corte de cinta del Canal 3. A continuación, hará uso de la palabra el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Libertador General San Martín, el ingeniero Ramón Palavecino. Buenos días a todos los presentes. Buenos días a todos los que se encuentran detrás del televisor. Especialmente, buenos días a todos los asociados de la cooperativa. Damos inicio hoy oficialmente a un viejo anhelo de nuestra comunidad, cuál es el tener nuestro canal propio. Nuestra intención, nuestro más íntimo deseo es que este canal sirva de vehículo de unión entre los que hoy se encuentran aquí presentes, o sea, quienes lideran alguna de las instituciones que hacen el desenvolvimiento de nuestra comunidad, son quienes fijan las políticas, toman las decisiones, generan acciones que permiten llevar adelante a nuestra comunidad y, por otro lado, quienes nos están observando desde detrás de las pantallas, el pueblo mismo, los miembros de nuestra comunidad, y entendemos por comunidad a toda el área que cubre la Cooperativa de Luz y Fuerza Libertador General San Martín, y eso significa que estamos hablando desde Garuapé, recorriendo Puerto Rico, Capiobí, Ruiz de Montoya, llegando hasta Jardín América. Nosotros queremos que entre unos y otros, los aquí presentes y quienes se encuentran detrás de las pantallas del televisor, se establezca a través de este medio un lazo de unión
que sirva para potenciar nuestras inquietudes, para potenciar nuestros anhelos y que nos permita conversar en un plano de igualdad. Que este canal sea, a partir del día de hoy, alguien más entre la gente. Y gente, como dice la canción, que nos mire de frente, que nos estreche la mano bien fuerte y que nos diga lo que siente. Ese es nuestro mayor anhelo al momento en que ponemos en marcha este canal. Quisiéramos que cada uno de los aquí presentes tomen al mismo como una herramienta, como parte de su trabajo, concurran a él y a través del mismo puedan comunicarse con toda la comunidad para ayudarlos, para escuchar sus problemas, para satisfacer sus inquietudes. Y también queremos que quienes no se encuentran en posiciones de liderazgo de alguna de las instituciones que hacen a nuestra comunidad, a través de este canal encuentren la vía para alcanzar y poder conversar de igual a igual, cercanamente, desde lo más profundo de sus inquietudes y de sus problemas, y puedan llegar a todos los rincones. Desde ese punto de vista, les hablo simplemente como un portavoz de la cooperativa, un portavoz de los asociados, y este es el objetivo y el anhelo con el cual hoy ponemos en marcha. Gracias. Agradecemos a las radios que están cubriendo en directo esta inauguración de Canal 3, FM Municipal, FM Guadalupe de Capioí y FM Visión de nuestra ciudad. A continuación escucharemos las palabras del señor Intendente Municipal de nuestra ciudad, don José Lorenzo Dieminger. Buenos días a todos los presentes, buenos días a los televidentes. Hoy, en este día que siempre solemos decir, cada vez que hay un acontecimiento de esta magnitud, un día de mucha importancia para nuestra comunidad. Anhelado y esperado el canal propio. Hoy comienza, gracias a Dios, y ojalá nos sirva, como decía el señor presidente, como medio de vínculo, de paz, amistad y progreso para nuestra ciudad y toda la zona que compete la cooperativa Libertador General San Martín. Con seguridad que con voluntad de sus dirigentes, con la voluntad de la población toda, este objetivo es posible. Por eso, mis felicitaciones a los que inicialmente creyeron en este proyecto y a los que hoy tienen la posibilidad de dar por comenzada esta gran tarea que tanto bien y falta le hace a Puerto Rico. Muchas gracias. De esta manera, en este sencillo acto, quedan inauguradas entonces las instalaciones de Canal 3 Puerto Rico Televisión SRL. Muchas gracias por haber estado con nosotros a través de las pantallas de Canal 3. Hasta luego.
directo. Tal como lo mencionábamos, el día 6 de agosto de ese año, 1999, se llevó a cabo el acto inaugural aquí en el edificio donde funciona actualmente Canal 3. Estuvieron presentes distintas autoridades, como ya mencionábamos, y destacamos también la participación de quien en ese momento fuera gerente de la cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, Melita Richter, entre otras personalidades, a quienes vamos a escuchar en esta entrevista que le realizarán oportunamente. Intendente José Lorenzo Diemiger, un día especial para los medios de comunicación de Puerto Rico. Sí, por supuesto, yo lo había dicho hoy. Vamos a decir que es algo que va a marcar, digamos, un nivel de ciudad diferente. Nos va a marcar un acercamiento en la comunicación muy importante, así que tenemos fundada esperanza y por lo cual deseamos la mayor de la suerte a todos los trabajadores que van a desempeñar alguna tarea en este nuevo canal, así que muchísima suerte. Ingeniero Ramón Reinaldo Palavecino, presidente de la cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, esto hace traslucir la buena labor y la gestión cooperativista, tener hoy un canal propio en la ciudad de Puerto Rico. Es así, y no somos quienes estamos reunidos aquí, el Consejo de Administrador de la cooperativa, nada más que simple gente, mandados que nos han enviado a hacer cosas para la comunidad, a pedido de la comunidad, y bueno, creemos estar haciéndola. Melita Richter, gerente de la cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, un anhelo de mucha gente, un anhelo de la gente que ha trabajado desde hace bastante tiempo en la cooperativa, y un anhelo en especial de todos los vecinos de Puerto Rico, de Capiobí y de Garuapé. Sí, para nosotros es una ocasión muy especial hoy. Es un acontecimiento que esperamos largamente para poder ponerlo en funcionamiento y es una deuda que teníamos con nuestra comunidad. Tener un canal propio, tener un vínculo donde expresar todo lo que pasa en la comunidad, pienso que es algo muy lindo y es lo mejor que nos pudo pasar. A puertas del nuevo milenio, se incorpora un medio de comunicación tan importante para la población como la televisión. Sí, exactamente. Y pienso que tenemos que saber aprovechar el medio, transmitir nuestras inquietudes, hacer conocer todo lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra zona, en el departamento. Yo creo que es una felicidad para todos, hasta los padres, los hijos. Los padres que podrán ver a sus niños debutar en un equipo de fútbol, de básquet, lo que sea, todo eso va a ser un canal como para que la población sepa qué está pasando en Puerto Rico, en Capiobí, en Garuapé y en toda la zona que vamos a tener influencia. Hay que resaltar sin lugar a dudas la gestión cooperativista, el trabajo cooperativista
y una cooperativa colega como la de Monte Carlo está a punto de cumplir 42 años de vida. Sí, es exactamente, y desde aquí queremos desearle muchísimas felicidades. Y también quisiera decir lo siguiente: los negocios se están globalizando. El mundo que transitamos es muy vertiginoso y realmente las cooperativas tenemos que unirnos, prestar servicios, hacer negocios y no perder nuestra condición que fue la que nos dio origen, que es la función social. Muchísimas gracias. Les recordamos que durante todo el mes de agosto estaremos compartiendo reportajes, notas, entrevistas, programas especiales, por supuesto referentes al cumpleaños del canal y a estos 20 años de trayectoria. Por supuesto que le agradecemos a todos ustedes por ser parte de Canal 3 y también a quienes formaron parte y son parte de la historia de este canal. Editores, camarógrafos, periodistas, quienes han decidido en su momento también hacer programas de manera independiente y son y forman parte de la historia. A todos ustedes, muchísimas gracias.